Stentor contra Defensores de Olivos. En la octava fecha de la Elite 1. En el Trovador, como siempre, con la Chínica Sauvón, como siempre. Ya te sentís en tu casa, viendo lo mejor de la Elite Metropolitana. Stentor que intentaba, Franquito Cane que respondía. El intento ahora de Franco Figueredo. Y acaba de llegar el primer gol del partido a través de Federico Kirchner. Arriba 1-0, Defensores de Olivos. Ante Stentor, ante el equipo de Villaluro. Que atacaba de esta manera, que remataba, pero Franco Cane le ahogaba el grito a Mati Pérez. En esta la ocasión era para Defensores de Olivos, tapaba bien Tommy Siebert. Tremenda de Franco Cane, buena atajada, muy buena atajada del arquero de los de la zona norte. Y tenía chances Stentor y lo empataba de esta manera. Ahora sí el partido igualado, 1-1. Con el tanto de Lionel Facio. Ahí está, presionando Facio. El ataque de Defensores de Olivos y el segundo tanto. Otra vez al frente en el marcador, Defensores de Olivos. Juan Manuel Lavaque aparecía el 10 para poner las cosas 2-1. Trota en las alturas, ganaba. Lindo gol de cabeza de Gastón Trota. Buen salto del número 7 para empatar el partido 2-2. Seguimos en el primer tiempo. ¡Trota! Buen remate de Trota. Buena respuesta también de Franco Cane. En esta, el disparo era de Pérez. Franquito Cane, que volvía a resolver de buena manera. Nos vamos al segundo tiempo, donde va a llegar a los 30 segundos el tercer tanto de Stentor. Stentor pasaba al frente en el marcador a través de Luquitas Córdoba. Perdón, Cordobés. Figueredo va al 7. El remate y el gol, lo empataba, lo igualaba el conjunto de Defensores de Olivos. Las cosas estaban 3-3. Era Cirito quien desviaba la pelota tras el remate de Figueredo. 3-3 el partido. Stentor seguía atacando, Stentor seguía con el objetivo claro, con la mira en el arco de Franco Cane. Esta chance para Cirito. Matías Pérez, Gastón Trota, va al 7, sigue el 7, el toque contra un palo. A los 12 minutos, Gastón Trota marcaba su doblete. 4-3 lo ganaba Stentor y fíjate, otra vez Trota, triplete. Y a los 15 minutos, 30 segundos, sacaba diferencia, sacaba ventaja de 2 Stentor. Lo ganaba 5-3, se imponía ante Defensores de Olivos. Un Stentor que sueña con meterse en semis en esta Elite. Y había más y seguía atacando y Franco Cane respondía muy bien en esa. Fue final, fue victoria de Stentor 5-3 ante Defensores de Olivos. Sí, la verdad un partido durísimo. Nosotros nos propusimos ganar estas tres finales que nos quedaban y dimos el máximo como para poder hacerlo y bueno, por suerte salió bien. Por eso nos propusimos estos tres partidos que quedaban ganarlos y estamos tratando de hacer lo posible para que salga bien y poder sumar la mayor cantidad de puntos.